en UGE León encontrarás todo lo relacionado a la vida universitaria en el Campus León. Entérate de todos los eventos, opiniones y lo más relevante en nuestra universidad. Suscríbete, comenta y mantente conectado con nosotros. Tu opinión nos interesa. UGE me inspira. Abejas UGE, un repaso a la vida estudiantil. Mi nombre es Jorge Enrique Alba Rosales, soy estudiante de doctorado en física en la División de Ciencias e Ingenierías Campus León en la Universidad de Guanajuato. Yo les voy a hablar brevemente de velocímetros y acelerómetros. Para esto hay que entender de forma breve que la vida se trata de cambios, ¿no? Entonces, un ejemplo muy sencillo, empezamos en una posición inicial, posición final, caminamos de la posición inicial a la posición final, nos tardamos un tiempo, entonces ese cambio de posiciones nosotros lo denominamos velocidad, ¿sí? Así como también podemos tener cambios de velocidades, podemos ir a una velocidad constante y de repente aumentar nuestra velocidad en un intervalo de tiempo, eso se llama aceleración, ¿sí? Entonces, este tipo de sensores que fabricamos aquí en el laboratorio son capaces de medir esos cambios, ¿sí? Entonces, este tipo de acelerómetros están implementados en muchos dispositivos que utilizamos diariamente, como son teléfonos celulares, mandos de videojuegos, bolsas de aire y sistemas de seguridad en automóviles, ¿sí? Entonces, estos sistemas, estos acelerómetros, están calibrados para que a cierta respuesta pueda activar el mecanismo que buscamos. Por ejemplo, cuando vamos en un coche a una velocidad constante, si sufrimos un cambio repentino de velocidad, los sensores de los automóviles están calibrados, están equilibrados para que se activen, por ejemplo, las bolsas de aire de seguridad. Estos tipos de sensores principalmente se basan en materiales piezoeléctricos. Un material piezoeléctrico es aquel que cuando se ve sometido a una presión o alguna fuerza, es capaz de desplazar las cargas del material mismo y esto produce una corriente eléctrica. Entonces, a este tipo de materiales los conocemos como transductores. Entonces, un transductor es, como se escucha bastante cercano, es un traductor de señales. Estos transductores son capaces de cambiar presiones a señales eléctricas. Y esas señales eléctricas nosotros las podemos implementar en un sinnúmero de dispositivos que nos pueden ser útiles en la vida diaria. Estos son algunos tips, algunas aplicaciones que podemos encontrar de la física en nuestra vida diaria en diferentes dispositivos y tecnología. Soy UGE, la colmena haciendo diferencia en investigación. Mi nombre es Gerardo Gutiérrez Juárez, soy el responsable del laboratorio de bioftoacústica del Departamento de Ingeniería Física de la Universidad de Guanajuato. El objetivo del laboratorio es investigar y aplicar al ultrasonido inducido por láser, comúnmente llamado como efecto fotoacústico, la detección de células de melanoma, detección de células cancerosas en general o la generación de nanopartículas y monitoreo de nanopartículas. Nosotros en particular trabajamos 4 proyectos. El primero consiste en generar el ultrasonido en muestras planas y enfocarlo con lentes acústicos. Estos lentes son desarrollados completamente aquí por el doctor Bartolomé Reyes. El objetivo del proyecto, y es el proyecto que está desarrollando el doctor Bartolomé, es destruir coágulos de sangre en tejido. Otro de los proyectos que nosotros estamos desarrollando es la generación de nanopartículas metálicas, que es otro proyecto que traemos. Nos vino a ayudar también el trabajo de tesis doctorado de Bartolomé, fue en la fabricación de sensores de alta frecuencia que nos permiten detectar desde el rango de los 0, de los 5, 4 MHz hasta los 40 MHz. Otro proyecto que tenemos, pero este es en colaboración con la Universidad de Missouri, podemos nosotros detectar células de cáncer con ultrasonido que inducen ellas mismas cuando incide radiación. La respuesta, y está en los artículos que he publicado en colaboración con profesores de Estados Unidos, es sí se puede detectar. En general, podemos resumirlo diciendo que investigamos al ultrasonido inducido por láser desde el punto de vista teórico experimental para poder aplicarlo en múltiples problemas. Orgullo UGE, reconociendo nuestros talentos.
Hola, buenos días. Soy Alejandro Mercado Villalobos, soy historiador. Estoy adscrito al Departamento de Estudios Culturales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus León de la Universidad de Guanajuato. El año pasado fui acreedor al Premio Nacional de Investigación del Fórum Cultural Guanajuato. Ganó mi trabajo titulado Música y Fiesta en Guanajuato, notas sobre la vida cotidiana de los guanajuatenses durante el siglo XIX. Pues en el libro van a encontrar instituciones de enseñanza musical en Guanajuato, van a encontrar dos ejes de diversiones en Guanajuato, todas las festividades religiosas y las festividades cívicas. Van a encontrar espacios de diversión, van a encontrar grupos musicales, qué grupos musicales cubrían los eventos sociales, van a encontrar cuáles eran los espacios donde los guanajuatenses se divertían, van a encontrar las formas en que los hombres y las mujeres en Guanajuato participaban en los eventos religiosos o cívicos, van a encontrar antecedentes detallados sobre qué música se ejecutaba, van a encontrar los primeros antecedentes, los primeros bailes públicos en Guanajuato, van a encontrar los antecedentes de las bandas del estado en Guanajuato, de la banda municipal de León, y la problemática en torno a los propios músicos y sus formas de actuación. Es decir, en el libro se da un panorama preciso de corridas de toros, de peleas de gallos, de eventos en la Plaza de Gallos, por ejemplo, la apertura de la Presa de la Olla y todo lo que las festividades que se dan en torno a esa festividad, a lo que se convirtió en una festividad, e incluso damos nota de labor de los gobernantes en la difusión de las fiestas y festividades. Es decir, es un panorama bastante amplio de lo que se llevaba a cabo en Guanajuato, tanto en las plazas como en edificios particulares, por ejemplo en el Teatro Doblado, que es un teatro de la época de don Porfirio Díaz, o el Teatro Juárez, por ejemplo, que se tocaba y cuáles eran los programas artísticos y la manera en que la gente acudía a ellos, e incluso eventos como ascensión de globos aerostáticos, eventos de circenses, etcétera. Óperas, zarzuela, bailes, todo eso se encuentra en la investigación.